Lo que está pasando en nuestros territorios en el siguiente panorama regional. En Cali, la Gobernación del Valle respondió a las reclamaciones por los nuevos avalúos catastrales y dejó claro que estas provienen de propietarios de grandes predios que por años pagaron un impuesto muy bajo. La gerente de la Unidad Especial de Catastro, Diana Lorena Vanegas, explicó que debido a un atraso de más de 20 años en las bases de datos de los municipios, muchos propietarios pagaban cifras pírricas en comparación al valor de sus inmuebles. Recordó que se han invertido en este proceso de actualización de cuatro municipios más de $12.600 millones de pesos, de los cuales $4.178 corresponden a agua, $1.899 millones en La Cumbre, $1.400 481 en Guacarí y 5100 en Cartago, localidades que ahora podrán ampliar su capacidad de inversión. ¿Qué significa esto? Que muchas personas eh, tenían algunos lotes con áreas significativas en las que actualmente ya se encuentra construidas casas de habitación, incluso algunos hemos encontrado con piscinas y con otro tipo de desarrollos. Y por supuesto, eso ha generado un incremento sustancial en el avalúo catastral. Y por supuesto, eh, esto genera no solamente eh, una actualización en la base de los avaludos de esos predios, sino que genera un mejor. Mejoramiento en las finanzas del de ente territorial, que obviamente pueden ser destinadas a obras sociales que son requeridas por cada uno de esos entes territoriales que tenían esos atrasos tan significativos. También en Cali y con el acompañamiento masivo de la comunidad universitaria, se cumplió el pasado fin de semana el sepelio del rector de la Escuela Nacional de Deporte, José Fernando Arroyo Valencia. El directivo se encontraba recluido en la Fundación Valle del Lili por una enfermedad cerebrovascular que lo tenía en delicado estado de salud. Arroyo Valencia nació en Palmira y en la década de los 80 se convirtió en uno de los atletas más destacados del departamento, alcanzando medallas en campeonatos nacionales, suramericanos y eventos deportivos celebrados en países como Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Rusia. Desde la alcaldía de Cali eh, hemos propuesto y lo llevaré al Consejo Directivo el próximo martes que la institución Escuela Nacional del Deporte lleve el nombre de José Fernando Arroyo como homenaje y reconocimiento a todo ese trabajo eh, en pro del desarrollo deportivo y además porque es que eh, la escuela ya es reconocida a nivel nacional e internacional como un ícono del deporte, como la única institución centrada eh, en las disciplinas deportivas. Y la escritora caleña Susana Hilera Martínez será una de las protagonistas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá que empezó hoy y que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo. Luego de lo que fue su exitoso paso por la Feria Internacional del Libro de Cali 2022, la autora del libro inspirado en la película Encanto presentará mañana jueves 20 de abril a las 4 de la tarde en la sala Jorge Isaacs su más reciente libro infantil El gato más largo del mundo. Mientras que el jueves 28 de abril presentará su libro infantil Lala, una lagartija diferente, en conversatorio con la escritora Pilar Vélez. Finalmente, el 30 de abril, Susana Hilera, acompañada de la actriz y presentadora María Cecilia Botero, la voz de la abuela Alma en la película Encanto, protagonizará una divertida lectura de los libros El don de una familia y Misterio en la Selva Tropical. Así que, 20 de abril, 28 de abril. Esto es mágico, de verdad. Así que los espero. No se olviden el 30 de abril en la librería de Ana en Bogotá. Nos vemos.